El blanqueamiento dental es un tratamiento dental perteneciente al área de la estética dental, cuyo objetivo principal es aclarar la tonalidad de nuestros dientes o devolver la tonalidad perdida. Nos permite también eliminar manchas. Todo esto contribuye a embellecer la sonrisa y aportar un rejuvenecimiento de esta. Hoy en las tres cosas de Tardes de Café te mencionaremos los tres tipos de blanqueamiento dental. Número 1. Blanqueamiento externo. Es al que nos referimos como de mayor eficacia. Es la aplicación de peróxido de hidrógeno o carbamida mediante la activación de la luz LED. Una luz fría que no tiene como consecuencia la sensibilidad de los dientes. Es un proceso totalmente indoloro que obtiene resultados mucho mayores y rápidos. Número 2. Blanqueamiento interno. Indicado para piezas que han sido endodonciadas. El profesional realiza un orificio en un diente para la aplicación del producto que conseguirá blanquear la pieza en cuestión. Posteriormente se realiza un sellado de la pieza, dejando que haga efecto a lo largo de una semana aproximadamente. Número 3. Blanqueamiento ambulatorio. Previamente se toman medidas de las arcadas dentales. Esto nos permitirá la confección de unas férulas totalmente adaptadas a nuestros dientes para la aplicación de la blanqueador. La aplicación de las férulas será de modo nocturno durante semanas. El blanqueamiento dental es un tratamiento asequible, fácil, seguro y eficaz. Te recomendamos consultar al especialista.